Esta semana se entregarán tarjetas de producción para el bienestar a los campesinos que estaban pendientes este 2023, anunció el encargado del programa en Durango, Víctor Llamas, durante su participación en Aquí hay campo de Canal 15. La entrega de tarjetas iniciará este próximo 8 de diciembre y concluirá antes de Navidad. Una vez entregadas las tarjetas serán dadas de alta y se les depositará su dinero de manera directa y sin intermediarios a partir del 25 de diciembre. Además, se les entregará fertilizante gratuito. Uh, todo este año todo se, se va a pagar. Eh, hay que recordar que tuvimos eh, tres etapas, tres operativos diferentes de... de de apoyo de depósitos, eh, tuvimos dos etapas de incorporación. La segunda, la verdad, no la esperábamos. Eh, okay. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador decide, debido a, a, al interés y a productores que nos habían quedado fuera en la primera etapa por alguna situación referente a las reglas de operación, eh, no pudieron quedar inscritos. Se apertura una nueva etapa. La concluimos satisfactoriamente y ahorita estamos ya por entregar las tarjetas. Okay. Hay que recordar, pues, que en todos los programas una de las misiones es que todos los productores estén bancarizados. sí Y así lo estamos haciendo. Entonces, eh, vamos a, a iniciar eh, de esta semana a la que entra, vamos a iniciar con, con la entrega de tarjetas bancarias y hasta el día 15 de. De, al 18, perdón, de diciembre. Okay. ¿no? Están entregando tarjetas. Y eh, su depósito, en cuanto concluyamos con la captura de cada una de las tarjetas entregadas, inmediatamente después llega el, el depósito de, de, de cada una de esas tarjetas.